Fàbrega, Nora Morlà, Anna Quintana, Esther Fàbrega i... el partit? Bueno, nosaltres sabíem que avui al municipal ens visitava un equip doncs, molt potent, que li agrada molt el joc de combinació, són molt ràpids, surten a la contra. Jo crec que avui s'ha vist un Unió Esportiu Olot implantat sobre el terreny de joc, que en tot moment ha tingut les idees clares. La llàstima és que hem tingut tres oportunitats i no les hem posat a dins, no? Però bueno, jo em quedo amb l'aspecte positiu que l'equip ha donat una bona imatge. Per sort avui hem aconseguit deixar la porteria zero, que fèiem els partits que no aconseguíem, i aquest és el camí, no quedo que anava l'altre. Vull dir que s'ha treballat força, s'ha millorat el resultat que veníem fins ara? Sí, s'ha millorat perquè veníem de quatre derrotes consecutives i per fi hem trencat aquesta ratxa. No? La llàstima és que a casa sabíem que ens hem de fer força aquí per lligar com més aviat la salvació i no ha pogut ser. Ara, diumenge que ve, hem de fer bo aquest punt d'avui i intentar guanyar el Camp de l'Huracán. Bueno, és pues un rival difícil, que individualment és molt bo. I res, un partit disputat, jo crec que al principi ha sigut seu el partit i després al final s'han enfonsat i hem tingut les nostres, potser algun penal a Carlos, no sé, ha estat un partit disputat. Satisfet a veure millorat aquest resultat, aquest joc? Bueno, a casa sempre volem els tres punts, la veritat és que satisfet amb un empat tampoc podem estar, però bueno, sí, és sumar i veníem de quatre derrotes, però almenys tenim la dinàmica que està perdent. Bé, jo molt content de tornar a casa, els amics, la família, feia molt que no els veia i molt bé. Llàstima del 0-0, que crec que avui hem sigut superiors, però bueno, però bé, molt bé. T'has acabat la jornada explicant aquests problemes que has tingut al final, perquè ens ha explicat en Lluís que has tingut algun tipus de... Sí, el bessó m'ha fet una estrabada i després m'anava fent la finta de pujar, de que em pujava el bessó, que em pujava el bessó, i he preferit demanar el canvi, que l'equip no ho notés, i bueno, i... El resultat ha estat 0-0 i 0-0 fora de casa està bé. Com va l'experiència per Villarreal? Bé, ara ja porto allà dos anys i bé, molt bé. La veritat, que molt content. Com has vist l'Olot? Bé, l'Olot l'havia vingut a veure algun partit i bé, és un equip que m'agrada més que res perquè intenta jugar, no és d'aquests equips rocosos que hi ha a la categoria i crec que té bon equip, la veritat. Creus que li mereix aquesta posició en la que està, en la part baixa de la taula o que hauria d'anar més amunt? Per mi, en quant a joc, no. Per mi hauria d'estar una miqueta més amunt, perquè hi ha equips que l'Olot és superior. Passa que és això, que els camps que anem, molt petits, equips molt rocosos, és molt difícil. Com has vist aquest primer partit aquí a casa de titular? Bien, muy contento, la verdad, ¿no? Estaba esperando la oportunidad de jugar en casa, lo hice la semana pasada, pero bueno, sé que no es lo mismo jugar fuera que jugar en casa, delante de tu afición. Y la verdad es que bien, ¿no? Contra un gran rival que es Villarreal, sabemos que tiene mucha calidad y nada, un punto, la verdad es que estábamos contentos. ¿Te esperabas a estas alturas estar de titular? Supongo que has luchado, pero con tres porteros cuando llegaste, no sé si tan pronto esperabas que te llegara la oportunidad. Bueno, yo cuando llegué aquí sabía que no tenía fácil, ¿no? Tengo a la Leis y al Oscar, que son dos grandes porteros, y lo que he hecho es trabajar día a día, ¿no? Y esperar mi oportunidad hasta que el míster lo ha decidido. Important, no?, deixar la porteria a zero després de tants partits encaixant tants gols i més per tu, per ser porter. Sí, hi ha muchos partidos que he encajado mucho, la verdad es que el equipo, dentro de lo malo de sacar un punto en casa es que no hemos recibido ningún gol y eso es mérito de todos. Bé, crec que ha sigut un partit molt intens, molt intens. Nosaltres sabíem que avui l'Olot doncs sortiria per totes. Ens ha sorprès una mica que canviés el posicionament que habitualment fa. I nosaltres crec que hem estat a l'alçada, hem dominat el joc durant, crec que, tres quartes parts del partit i hem merescut posar-nos per davant el marcador bastantes vegades, no ho hem aconseguit i crec que quan l'Olot ha tingut el seu moment per poder guanyar, nosaltres hem sabut defensar i al final doncs, ha sigut una anada i tornada doncs, perquè qualsevol dels equips aconseguís el gol. Com has vist el Olot? Segurament millor la segona part, no?, que ha tret més el caràcter per intentar buscar els tres punts.
no segueixo el dia a dia, sí que conec una mica la plantilla, entenc que avui era un partit complicat i han sortit a per totes i el fet, jo crec que de passar els minuts i nosaltres no marcar ells, jo crec que s'han vist amb forces de saber que podien revertir la situació i crec que això és el que potser se li ha de donar com a punt molt favorable, no? Que després d'aquesta dinàmica i que davant de nosaltres, que crec que havíem fet molt bon partit fins a aquesta part final, doncs ells han intentat i potser no en ocasions, però sí amb sensació ens han pogut crear ocasions. No t'has trobat l'olot que esperaves? En part sí, evidentment, perquè els jugadors no canvien d'un partit per l'altre i esperava doncs, aquesta intensitat i aquesta agressivitat que ha mostrat l'equip, sobretot per la situació que està, perquè crec que és un equip que està casualment en aquesta situació. Hi ha jugadors amb molt de talent, un equip que sap el que juga, que sap a jugar d'una manera diferent de la que juga potser segona B o la que molts equips de segona B, i això a vegades sembla contradictori, però és un problema i crec que en el moment que enllacin partits sense perdre, al final és un equip que pot estar doncs, en una posició que faci disfrutar la gent a la categoria. És bon punt en aquest camp? Bé, per nosaltres com a filial, tot el que sigui sumar, sobretot fora de casa, és important. Nosaltres som un equip molt jove, com heu pogut veure, amb jugadors de molt talent, però molt joves, i avui l'ambient era bastant hostil, entre cometes, per aquest tipus de jugadors que no saben trobar-se amb aquesta rivalitat i bé, crec que puntua per nosaltres, després de tot el que estem fent durant la temporada fora de casa, està sent un punt a favor i hem de fer-ho bo la setmana vinent a casa amb el Badalona, clar. Bé, l'Albert és un jugador que conec bastant perquè a la seva etapa de formació doncs, vaig ser un dels que va provocar la seva incorporació a l'Espanyol i per aquest tipus de jugadors que estan donant molts anys en una cantera arribar ell i no poder aconseguir aquest últim passet és complicat i per circumstàncies hem coincidit un altre cop a Villarreal i bé, crec que li va costar una mica l'adaptació a l'inici, el tornar a començar, el tornar a sentir-se important i aquesta temporada, excepte el primer partit de Lliga que no va jugar, a més va ser Llagostera, s'ha afiançat en el lloc i cada cop està millor i avui doncs sap greu la lesió que ha patit. Después de cuatro jornadas hemos puntuado, no sé qué conclusiones se pueden sacar del partido de hoy. Positivas, todas positivas. Ha costado pero no se ha encajado ningún gol, no sé qué cambios había hecho durante la semana que se ha hablado con los jugadores. No, hemos entrenado aspectos que pensábamos que podían ser importantes para hoy. Lo cierto es que ellos nos han llegado en contra. Durante el juego las mejores ocasiones las hemos tenido nosotros y bueno, y si al final tampoco te quieren pitar un penalti, pues tampoco puedes hacer nada contra eso. La defensa ha estado mucho mejor que los otros últimos partidos, también teniendo en cuenta que gran parte del partido ha estado en el área del Olot, ¿no? La defensa ha estado bien porque los jugadores que hay delante de la defensa han hecho lo que tenían que hacer y han mandado el balón donde debían para que la defensa estuviese más protegida. Esto no es un proceso en el cual uno, independiente del otro, pueda actuar de una forma u otra si el compañero no te ayuda. En un equipo de 11, si no actúas conforme a lo preestablecido, estás muerto. ¿La consigna era no complicarse la vida? No. Lo digo por los balones del largo de Sergio. No. Parecía que la construcción empezaba en medio campo en vez de... No, la consigna a veces los jugadores se toman algunas licencias que son, creo yo, hasta cierto punto entendibles, y es que hay veces que ellos están cansados y cuando estás cansado necesitas tener el balón lejos. Otra cosa es que hoy nos ha costado, porque nos ha costado meter juego desde el principio, porque es un equipo pues que yo lo he visto así, igual estoy equivocado, seguramente estaré equivocado, pero me ha dado la impresión de que es el equipo más rápido de la categoría, que presiona bien, presiona muy alto. Entonces hay que andar muy, muy bien ajustados para poder sacarles el balón. Y hay que reconocer que nosotros, bueno, hemos priorizado hoy a lo mejor algo más, otra cosa, y ya está. Pero cuando nos hemos querido poner a jugar, que de hecho al principio del partido lo hemos intentado, pues hemos tenido dificultades, pero aún con todo y con eso, yo creo que el equipo cuando tenía la pelota sabía lo que debía hacer. El canvi de Carlos ha estat sí. Decisió tècnica o per un problema físic? No, l'estava viendo ya, ha habido dos o tres carreras que y Carlos es muy importante para nosotros y me ha parecido que había hecho mucho esfuerzo, entonces he pensado que ya está bien porque quedan muchos partidos, muchas jornadas. Yo creo que va a ser muy importante lo que hagamos de aquí a final de la primera vuelta, así que ahora que
hemos salido de esos dichosos 17 puntos, a ver si es posible que nos volvamos a hacer con alguna victoria. Era eso, porque le estaba viendo bastante cansado. Edu, ha repetit el tribut al mig del camp, una mica el sistema tàctic, en funció del rival, o perquè creus que ara és el que més convé a l'equip? No, ahora mismo creo que necesitamos, por eso hemos dicho que hemos priorizado un poco. Bueno, Abel y Rugger nos dan mucho trabajo ahí, Xavi Muñoz, juego aéreo y relacionarse con la línea de cuatro y esperar que bueno, Rugger se desatara alguna vez o reverté con Coro y con Carlos, ¿no? Vosotros me preguntabais siempre cada semana qué pasa con los goles en contra, qué pasa con los goles en contra. Hoy no me lo estáis preguntando, estáis siendo un poquito... ¿Qué pasa con los goles en contra? Bueno, hoy yo creo que contra un gran equipo, el equipo ha respondido muy bien y me da la sensación de que, excepto dos o tres contras en la primera parte y algún tiro desde fuera, que es normal que tengan tiros desde fuera cuando estás defendiendo así, pues el equipo ha mantenido el tipo, ¿eh? Pero no se ha metido, ¿no? Todo no se puede tener. Claro, pero no le dabais importancia a que nosotros metiésemos tanto. Claro, somos el equipo octavo, noveno equipo que, claro. No es un reproche, ¿eh? Simplemente me da la sensación de que es un poco, bueno, el cero en la puerta contra este equipo me parece que es de alabar. Es simplemente ese comentario. ¿Cómo afrontas el siguiente partido contra el Huracán? Bueno, es otro tipo de partido, es otro tipo de superficie, otras dimensiones. Vamos a ver, valoraremos durante la semana cómo está todo el mundo, cómo está Xavi, que ha salido un poco. Reverté también estaba muy cansado. Y Carlos, bueno, en fin, todos han hecho un trabajo tremendo. Así que además es sábado, descansamos mañana. Vamos a ver, te toca sábado partir hacia allá. Así que esperemos encontrar una victoria allí, aunque sabemos que no tiene nada que ver con esto. Va a ser un juego totalmente diferente. Ya lo vimos cuando vinieron en el partido de Copa. Son un gran equipo, un excelente equipo, pero es que además son muy corpulentos. Así que tendremos que trabajar a destajo. Si no me equivoco, sense Ustenc, que ha vist la cinquena groga, no? Bueno, es una información que me das, ¿no? Estaba a cero ahora mismo. Sí, pues, bueno, mala suerte. Se pierde por... Es un chico... Necesita descanso, ¿eh? Necesita descanso porque está trabajando en los entrenos. Merece lo que le está pasando. Yo creo que está haciendo una temporada fantástica. Y quizás últimamente está un poco más bajo porque físicamente no llega, pero le va a venir bien el descanso. Si es así, si es la cinquena, está bien. Le va a venir muy bien el descanso. La última, sí. Por mi parte, Sergio López hoy ha estado muy, muy seguro en su debut aquí en el estadio. Se afianza en la portería. Ha estado muy seguro aquí en nuestro estadio. Gracias, chavales. Gracias.